Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñaros a preparar lo diré, cera de azúcar para depilarnos. Bueno, para hacer la cera de azúcar necesitaremos dos vasitos de azúcar, vamos a coger el mismo vaso y si era lleno de azúcar, ahora vamos a poner un cuarto de limón y un cuarto de agua. Vamos a poner el cuarto de limón. Ay, va un huesito. Aquí, fuera. Y vamos a poner el cuarto de agua. Ahí. El cuarto de agua. Bueno, a mí lo que me gusta es el aloe vera. Este es en gel, es 100% natural. Pues me gusta echarle también un par de cucharadas. ¿Por qué? Porque una vez que estemos haciéndonos la cera, a la vez de que ya nos estamos depilando, el aloe vera nos va a ir ayudando a la piel. Va a hacer que calme. Aunque con esta cera no suele doler mucho. Duele más las ceras tradicionales que esta. Bueno, pues hemos encendido el fuego y ahora vamos a darle fuerza. Una vez que empiece el caramelo a hervir, tenemos aquí la palabra, estoy ahí con los deditos que no me salía, bajaremos el fuego. Y entonces lo tendremos que ir mirando cada X tiempo para ver si nuestra cera está hecha o no. Pero vamos a esperar a que empiece a hervir y seguimos luego. Bueno, mira, ya está hirviendo y ahora lo que tenemos que hacer es bajar el fuego, dejarlo bajito, bajito, bajito. Os aconsejo que si tenéis vitrocerámica, que no es fuego el fuego convencional, lo bajéis casi al máximo, porque ya sabéis que las vitrocerámicas aguantan más la calor y entonces si no de seguida se nos va a estropear. Bueno, de seguida se nos va a estropear, no, se nos puede estropear. El aloe vera es opcional. Si no tenéis aloe vera y no queréis echárselo, pues nada. A mí es que me gusta echarle y bueno, eso, a la vez que me depilo, pues me calma. El aloe vera me calma y hace que la piel, bueno, pues quede mejor. Pero bueno, que es opcional. Si no le echas el aloe vera, no pasa nada. Todo el paso lo voy a pasar a cámara rápida porque ya a partir de ahora no quiero cortar. Quiero que veáis todo el proceso. Entonces lo más seguro es que lo veáis todo a cámara rápida. Así es que ya me callo. Y vamos a ir haciendo el proceso. Bueno, vamos a hacer una prueba para ver si nuestra cera de azúcar ya está hecha. A ver, aquí. Vamos a tener preparado un vaso con agua fría. Vamos a dejar que baje toda la espumita. Así. Y vamos a coger una cucharadita. La poner ahí a un lado para que lo veáis. Y la vamos a echar en el agua. ¿Veis? Si estuviera, tendríamos que poder recoger nuestra cera. Pero todavía se deshace y no podemos. Entonces, tenemos que volver a ponerla y tendremos que ir haciendo pruebas así. Porque ya puede ser que empecemos a, si la dejamos mucho tiempo, que nos cristalice. Entonces,
cada par de minutos o así iremos mirando a ver si tenemos nuestra cera. Voy a enjuagar el vaso. Vamos a ver, porque ahora yo creo que ya sí. Mira la consistencia. ¿Veis? Aquí traigo la bolita. Uy, que me salgo de cámara, entonces no hay bolita ni hay nada. Aquí. ¡Ay! La perdí. Bueno, está aquí. Bueno, pues necesitamos que quede así. Ahora evidentemente está con el agua y está... Pero bueno, aún así veis que se maneja bien. Que estira. Bueno, pues esta es la consistencia que queremos. Voy a dejar que se enfríe un poco para pasarla al cacharrito que tengo yo donde la pongo y luego os enseño cómo la uso. Mirad, aquí tengo un poco que me quedó todavía de la otra vez. La otra vez no tenía el aloe vera, así es que no le eché. Y si comparáis color, pues está quedando un poquito más oscura que esta. Pero bueno, que funciona igual. Vamos a dejar que se enfríe un poco, la echaremos al cacharrito que tengo para la cera y os enseño cómo funciona. Mira, ya está fría y ahora lo que vamos a hacer va a ser antes de coger a la pierna, vamos a, bueno, hoy yo lo suelo hacer, a echar un poco de polvos de talco para quitar la poquilla grasa que pueda haber o... Sí, grasa. Y luego en las manos me vuelvo a echar otro poquito de nada, de aloe vera para mojarlas un poco, para coger mejor y manejar mejor la cera. Bueno, desde la cera vamos a coger así un buen pegote. La dejo que se enfríe. Y bueno, la forma de usarla es la cera hay que ponerla, tanto esta como la que compremos, de abajo hacia arriba y tiramos. Es simple. Ay, ahora lo que pasa es que ahora con la calor es mejor tenerla un poco más fría para que no se nos haga, pero haremos así y tiraremos. Os iba a gastar una broma diciendo que duele, pero no duele, la verdad es que no duele. Y haremos así todo el rato. Y bueno, ya veis, es una forma fácil de hacernos la cera. Sí que hay que ir manejándola y trabajándola porque lo que digo, ahora con la calor se pone muy de seguida muy enganchosa. Bueno, como os iba diciendo, es que he tenido que parar porque me han picado. Se hace así. Vamos estirando y tiramos. Estiramos y tiramos. Hay que ir manejándola, como estaba diciendo antes,
porque, y sobre todo eso, en tiempo de calor, que esté un poquito fría, porque si no, epa, no lo quiero quitar ahora, se deshará, quedará flojita. Y más con la calor de las manos y la calor de las piernas, pues se puede hacer chicle. Bueno, espero os haya gustado el vídeo. Otra cosa a decir es que el tarro lo tengo puesto en la nevera. Tiene su... lo vamos a tener con tapa. Ahora lo he puesto en la nevera y no le he puesto la tapa, la he visto ahí ahora. Y bueno, poco más. Que espero que os guste, que le deis a like y que lo pongáis en práctica. Hasta la próxima. Adiós.